Te quería tanto como se quieren a los perritos. Siempre me lo dijo mi mamá. Siempre me lo dijo mi mamá. Cuidado, cuidado. Ahí está. Velo, velo hiciste. Ahorita la ira está conmigo. Voy a ver qué voy a hacer. ¿Será que está mejor que yo? Ahora mismo me va a escuchar, aquí mismo acabará todo. Cauito, Cauito, disculpa que yo haya entrado así, Cauito. Es que lo que pasa es que venía yo tranquilamente del centro cuando de repente aquí en la esquina me agarró la lluvia. Güey, Samar, el clima está loco, de veras ya no sabes si es frente, frío, huracán, ciclón o mal aire. My compadre, no te vaya a pasar lo que a mí, que en el centro me agarro el mal aire. Güey, creo que me vacile yo solo. Bueno, como te decía, como vi abiertas las puertas de tu casa, decidí introducirme a tu vivienda a esperar a que termine el fenómeno natural. Huezuza, deje tendido el lavado. guay ya se mojó todo cuando llega, va pesta como y la comadre me va a volver a poner a lavarlo. Porque quieres, porque quieres, eso te pasa por Mandiloma, eso te pasa por Mandiloma. Si los hombres nacieron para estar allá en el trabajo, para salir del trabajo, ir a la cantina, a tomar dos como la gente, ¿qué es eso de que tú estés lavando la ropa? ¿Qué es eso de que tú estés haciendo el qué hacer? No, hombre, sales, te vas a la cantina, si ahí te atienden mejor, pues uno se sienta a gusto donde lo atienden bien más, ¿no? Compadre. Enchufa tu cerebro en pensamiento positivo, ¿quieres? Todo eso que estás diciendo es pura necedad, no compadre, al contrario, hay que tener siempre la actitud de apoyar, y si es a la familia, pues mejor, ¿Qué pues familia? uno con esta pandemia, verás, se quedó sin trabajo y y pues la comadre tuvo que salir a buscar porque hay gastos, hay niños, hay ver cómo ver que salga para la comida de la casa. Y pues ella trabaja en la mañana y pues yo en la noche. Y cuando ella está en la mañana así trabajando, pues yo la ayudo en la casa con los quehaceres, barro, trapeo, cocino. ¡my chiquito! ¿Sabes cómo me sale mi frijol con puerco para chuparse los dedos? A ver qué día a ti. Oye, compadre, te noto raro. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer con ese palo y esa soga? No, nada, compadre, nada. Estoy bien, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Este. Bueno, te voy a decir la verdad Shish. Estoy decepcionado Estoy triste La ira está en mi corazón Te lo juro, estoy confundido Madre, 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 compadre eh, ¿Cómo que estás confundido? Más bien te estás tronando la reversa ¿eh? Lo supe desde un principio Desde que estudiamos en el kinder Y te vi que estabas vestido de estrellita Y movías tu cadera ¡Hala! Pero mira, era verdad no seas bruto, shish, me siento triste, estoy, estoy, mira, conmovido. No, no de eso, que, de confundido que estás, que estás diciendo, no. La ira está invadiendo mi corazón, porque estás, te, me siento así como cuando tu mente te quiere decir algo. Cuando hay una verdad que está en tu mente, que lo estás pensando, pensando. Y dirá, ¿tu mente que te quiere decir, ah? estás pensando pero es un pensamiento que no termina de llegar porque estás confundido y tratas de, de saber y discernir esa situación porque de verdad yo mismo lo estaba yo escuchando decir que se iba a ir con su querido ¡Oye, Mm, Volviste a tomar alcohol etílico, ¿eh? O es el tepache de la esquina Ya te dijimos que eso está malo No lo debes de tomar Tranquilo compadre, tranquilo Ven acá, ven acá estoy tranquilo, siéntate, estoy tranquilo. siéntate, siéntate, siéntate. Estoy tranquilo, ¿Qué estoy tranquilo. te pasa compadre? ¿eh? Me da gusto que estés pensando ¿verdad? por fin, qué bueno Pero tranquilo compadre Todo, todo tiene solución ¿Cuál es la solución? Eh, 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 es, es, una, es una idea, puede ser una Una hipótesis ¿Hipótesis? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué es esa de hipótesis? ¿Quién es? ¿Lo conoces? Dime su nombre, ¿cómo se llama? ¿Qué más tóxico que eres. Está ¿sá? más guapo que yo? No, la hipótesis es la explicación de una situación, una suposición de una idea. Pero como eres bruto te lo voy a resumir. ¿Qué? El ejemplo, hombre. Ah, está bueno. Dale, dale. Presta atención, ¿quieres? Haz de cuenta. Tu mujer te engaña. está. Lo viste. Tú lo sabías y no me habías dicho nada. Desgraciado. Oye, Ven oye, acá, piérate, dímelo. ¿qué pasa, dímelo. ¿con, quién, compadre, con, con esa hipótesis, a dímelo. Compadre. Detente. Ira, detente. ¿Qué es eso? Ah? Madre, no? es, es, es de obrador. Es de obrador. Ah, es de obrador. Ah. Maestro, si sí funciona, chavo. ¿Ve, compadre. ¿Quieres escucharme, por favor? Está bueno. Te acabo de decir que es un ejemplo. Haz de ejemplo que tu mujer te engaña. Es la hipótesis. Ah, La, hipó la, la hipótesis es un ejemplo. Es el ejemplo que yo te voy a dar de lo que es una hipótesis. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dices así? Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Qué hipótesis? No, dímelo así, yo no lo entiendo, hombre. Bueno, me dejas terminar. Está bueno, está bueno, está bueno. Dale. Bueno, haz de cuenta que tú estás llegando a tu casa y justo cuando cierras la puerta, tu mujer colgaba, pero escuchaste, escuchaste que ella diga... Shh. No se lo digas a nadie. Va a ser nuestro secreto, secreto, secreto. Secreto, secreto. Y si, si lo sabe la vecina, ya no va a ser un secreto, es un secreto a voces. Si solamente yo no lo sé, dime cuál es el secreto, pues, dímelo. ¿Cómo te lo voy a decir? Si es un secreto, un secreto es porque nadie lo sabe. Eso sí, ya, si lo sabe la vecina chiquito, ya lo sabe toda la ciudad, porque ella es como satélite de la NASA. Ay, está entonces, bárbaro. Es, es ejemplo. ¿también? Es un ejemplo. Anda, ah, es un secreto. Solo un asustas a uno, ¿te veras. ¿Me quieres dejar terminar? Dale, dale, dale está bueno. Bueno, dale. entonces haz de cuenta que así tú te alteras, ¿verdad? Te alteras, llegas y golpeas a tu esposa sin que ni son. Jala los vecinos e inmediatamente, escuchan el auxilio, socorro. E inmediatamente hablan a la policía y tres horas después llegan. Ay, de Ay, Pero qué clase de policía me va a llevar, porque a mí no me puede llevar cualquier policía, si el carro está de último modelo, está precioso que me lleve, si no déjalo ahí toma un camión a los alcanzos, déjalo, porque Ay. a mí no cualquiera, ahí también el policía tiene que estar fuerte. Pues es dependiendo al número que tú marques, porque hay dos números para la policía. Ah, sí, sí. El 066, que es para la policía municipal. Ah, no sabía. Ah, pero ellos, su jurisdicción es únicamente el centro de la ciudad. Si vives en el centro de la ciudad, marca 066, llega el policía, policía municipal. Ahora, ¿quieres para todo el estado? Está la policía estatal, que es el 911. Ma. Eso sí, marca, si ellos miran cualquier rincón del estado, llegan captan tu fechoría. Mata bonito. Óyeme, oye cabito. ¿Qué pasó, ah? Eh? ¿Y tú sabes la diferencia entre un policía municipal y un estatal? No, ¿cuál es la diferencia? Está fácil. El policía municipal, mide 1.10. Y el estatal, 1.20. Ma, sí que hay presupuesto. <laughs> Pero no los veas así chiquititos y panzones, no. Porque esa pancita que ellos tienen es de pura capacitación. Ah, está capacitado. Eh, están está capacitados, listos para salvaguardar a la ciudadanía yucateca. más, más, ma, beberista está comercial acá, eso creo. ¿sí? Ah. Ellos están pagando. Ah, ya está bueno, me vas a dejar terminar, sí o no? Está bueno, está bueno, dale. Bueno, entonces el, cha, el, el chiste es que tú llegaste, jala, golpeaste a tu mujer, te agarran los policías y jala, te llevan, te llevan a la cárcel sin preguntarte nada. Y estando ahí, estando ahí, empieza el careo. O sea, estás cara a cara con tu esposa. Ma, se va a enamorar porque a mí todos los que me vean la cara dicen, Ma, qué precioso. Está además más velo, te estás enamorando. Tú, ¡Qué volteo, sí, pues, qué pesadez, Cahuito! Pon tu seriedad, ¿quieres? Empieza entonces las declaraciones y justo cuando estás junto a tu esposa ella te ve a los ojos y te dice ¿Por qué lo hiciste? Y tú muy fresco le dices, ajá, 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 porque, porque escuché que que, que te has querido un secreto y ella te voltea a ver y te dice Saber cuál, cuál, cuál es el secreto: el secreto es que te estaba preparando una fiesta sorpresa por tu cumpleaños, perro desgraciado. Eso no te lo puede decir tu esposa, pero yo sí te lo digo porque soy tu compadre. Ese era el secreto. Ah, el secreto. Pero, ajá. O sea, todo eso es la hipótesis. Bashish, qué bueno que llegaste a... ¿eh? Qué bueno que llegaste ahorita porque ya estaría yo haciendo todo eso. Ya estuviera yo preso allá y en tres días salgo, pero ya estaría preso. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. es pasa? inteligente, es inteligente. Yo lo sabía, yo estudié contigo. Solo que tú si sí entrabas a la escuela, yo me quedaba afuera. Eso te pasaba por coquetear con la muchacha que di el chicharrón. Malish, estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso porque ya lo entendí, pero este, Qué bueno que lo entendiste. Ajá. Ah, 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 tú, ah, ¿y cómo sabes la hipótesis? Eh, lo leí en internet. Ah, tú le hablaste a mi esposa. Sí, yo le hablé. Tú eres el querido, ya lo viste? ¿Cómo? Ven no, acá oye, Cahuita, gracial, ¿cómo lo voy a ver, ¿cómo te no me lo habías dicho? Ay, ¿Tú me lo habías detente, dicho. Detente, ira, detente. Ahí quédate. Ah, si sí, funciona segunda vez. Lo voy a patentar antes que lo ganen los chinos. Oye, Caguito. Dime, Oye, Cahuito, ¿dónde sabes de estar diciendo esas cosas de mí y de tu esposa? Compadre, yo te respeto. Estudiamos desde que estábamos así chiquititos en el kinder. Respeto tu matrimonio. Además, Cahuito, no. a la mujer hay que cuidarla, respetarla, valorarla y amarla porque ella tiene derechos. No Todos tenemos derechos y no hay que andar haciéndonos daño, ¿no? no tenemos que seguir con el ejemplo para que lo vean nuestros hijos. Porque ellos también pueden tener una relación tóxica, salir de casa y nunca más volver. Tienes razón, tienes padre, razón. Padre, hay que pedir ayuda mejor, hay que dialogar. Pues sí. Y ahora en adelante te invito a que dialogues con la comadre. Recuerda que el diálogo une a las personas. No, pues sí. Michael, es buena onda, es buena onda. Deberá, debe ser jefe de manzana. Eh, eso me voy a postular. Más, sí, sí, este, dale, te invito a tomar una. No, un no, al... no, no, qué tomar y qué tomar y qué tomar. Jala, vístete, anda, vestirte y vamos a una fiesta. ¿A una dónde? ¿A, ¿A una? una fiesta? Sí, a una fiesta. ¿Tú todavía así me vas a premiar y me vas a decir que vamos a una fiesta? Pues resulta que era la fiesta sorpresa de tu cumpleaños. Pero ya no es tan sorpresa que digamos, ¿verdad? O sea... Esa fiesta era así, mi cumpleaños, sorpresa. ¿Sí? Ay, este, ay, ay. ¿Por qué no lo dices así desde el principio? ¿Qué es eso de hipótesis? Que no es que, ay, dilo así, te mando sorpresa de cumpleaños. Hace como que no lo sabes, no te has dado cuenta. Está bueno este. Ah, pero van a dar sandwichón y arrolladito. Sí, Mari, y el tamal va a tener merengue chiquito. ¡Guay! Dale, te espero en la puerta. Dale. Me encanta. ¡Ay! Pues me voy a cambiar. Son una chiquilla como flor de primavera por la plaza principal. Dos hombres que Señores y señores, muchísimas gracias por ver este video llegar hasta sus casas. Le agradecemos a la Secretaría de la Cultura y las Artes, a Sede culta por la oportunidad de estar con ustedes. Quiero presentar a mi compañero, director de esta puesta en escena, el señor Lolito Mamaceda, el Shish. Y yo quiero presentar al libretista, amigo, el señor Rigel Escobedo, Tahuito. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente año, un excelente día. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del Estado.